Aquí tenemos otra de las recetas del libro, una sopa de espárragos. Estos espárragos son espárragos amargueros, espárragos de sierra, ¿no? Son cogidos de ayer. Y llevan espárragos, tomate, pimiento, cebolla, media cebolla, por eso he puesto la mitad de una grande, una cebolla pequeña, pan, rebanada de pan, ajo, sal y 5 cucharadas de aceite de oliva. En esta ocasión echamos un ojiblanco. Bueno, como podéis comprobar, tenemos ya picada la cebolla, el pimiento y el tomate. Lo hemos troceado en pedacitos medianos. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a pasar por la batidora. O sea, da igual que esté un poquito mallado o menos. Ponemos el aceite de oliva, las 6 cucharadas. Hemos dicho que le hemos puesto un ojiblanco. Para mí es el rey de los aceites de aquí, de la comarca. Y a continuación, los espárragos. Lo vamos a sofreír un poquitín. Vamos a sofreír para que vayan soltando este sabor del espárrago típico, el espárrago amarguero, espárrago de sierra, un sabor intenso, como el aceite nuestro, el Selección. Pues le va a dejar el aceite impregnado ese toque especial de este tipo de espárrago, ¿no? Le vamos a agregar todos los ingredientes, el tomate, la cebolla y el pimiento, para que se vayan haciendo junto con los espárragos. Como hemos dicho antes, todo esto va a ir luego triturado. Y los 3 dientes de ajo. Le ponemos un poquito de sal para darle el toque de sal y a la vez la verdura con la sal va soltando el jugo con más facilidad. Bien, pues ya han pasado unos 5 minutos desde que echamos toda la verdura. Está bien, está ya tomado aceite perfectamente y vamos a proceder a ponerle el agua, 1 litro de agua. Despacito, porque siempre hay que tener cuidado cuando hay un sofrito marchando. 1 litro de agua y las 2 rebanadas de pan. Se las ponemos enteras porque esto va a estar cociéndose ahora unos 15 minutos, hasta que esté perfectamente tierna toda la verdura y los espárragos. Bueno, tenemos ya la sopa de espárragos, ya ha cocido lo suficiente, están los espárragos duros, o sea, tiernos, mejor dicho, la verdura y el pan. Vamos a proceder a pasarlos por la batidora, para así tener el resultado de lo que es la crema. Según el espesor que nos dé, podemos ponerla más clara o más líquida agregándole un poquitín de agua. Yo creo que tiene un espesor suficientemente bueno. Y cremoso, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente. Perfecto. Ya tenemos la crema de espárragos con una textura que ha quedado bastante buena. Espárragos trigueros, de aquí, de la comarca nuestra, de la sierra. Muy bien.